Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas que están entrando nuevas aquí en el canal. Y en el día de hoy vamos a continuar haciendo manualidades con lazos de cabuya. Así que quédate viendo el video hasta el final. Recuerda compartir el video, regalarme un like. Y también para las personas nuevas, no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos que saco cada semana. Así que vamos a comenzar. Idea número 1, espejo estilo rústico. Usaré lazos o cuerdas de cabuya, un aro de foam o de icopor, un cartón grueso que sea más o menos del ancho del mismo aro, más o menos así, y un espejo redondo que tenga más o menos el mismo diámetro que el aro. Comenzaremos midiendo 21 pulgadas de largo y vamos a cortar varias tiras. Tú la puedes hacer del tamaño que tú quieras, pero me parece que de esta medida queda mejor. Cuando ya tenga varias de ellas, entonces les vamos a poner, pero no lo pongas como lo estoy mostrando yo aquí, así no, porque se va a ver el aro. Tienes que ponerlo mejor esta parte para abajo y ya metes las dos cuerditas por arriba, lo aprietas así para que quede junto y tape todo el aro alrededor. Le pones un poquito de silicón ahí, lo dejas que espere un ratico y vuelves y haces lo mismo. Ahora, pon también un poquito de silicón en medio de cada cuerda que estás poniendo para que se vayan pegando una con la otra. Le pones en el nudo que hiciste un poquito de silicón y también entre ellas para que queden bien apretaditas. Vas a hacer esto hasta que llenes todo el aro completo. Esto está bien fácil de hacer. Es una manualidad muy bonita, muy elegante, que puedes usar en la entrada de la casa, en una habitación, en cualquier espacio. Ahora, aquí al final lo que van a hacer es poner la última, pero no les va a dar el espacio porque ya está muy apretado y le va a quedar como encimado en la parte de arriba. Lo que vas a hacer es le vas a cortar la parte que es de adentro y le vas a pegar con silicón caliente la puntita para que se vea como si fuera una más. Y hace lo mismo por el otro lado, le cortas, porque como ya quedó muy apretada y es redonda, entonces va a quedar así como encimado y no se va a ver bien. Solo es cortarle la partecita esa de adentro y lo pegas con silicón. Mira, más o menos así es que te debe de quedar, no se ve nada en la parte del aro. Lo próximo que voy a hacer es ir desbaratando cada cuerdita una por una, porque queremos que quede el marco alrededor como todo esponjoso, más relleno y se va a ver bien bonito. Una vez que acabé, entonces lo que hice fue peinarla, hacerle con un cepillito así alrededor y también cortarla porque muchas veces no ponemos bien la cuerdita, entonces no va a quedar muy nivelado, mira. Entonces mejor córtale un poquito para que se te vea bien parejo, pero ya vamos teniendo aquí la forma del marco. Este es el marco, tú lo puedes dejar así, le puedes poner lo que tú quieras, pero yo quiero ponerle un espejo. Se está usando muchísimo este estilo. Este es como un estilo boho, pero está muy de moda para decorar en las casas. Ahora entonces voy a ponerle un cartón por la parte de atrás. Solamente le pongo un poquito de silicón caliente. Queremos que quede una terminación muy bonita, como si lo hubiésemos comprado en una tienda. Esta va a ser la parte de atrás. Ahora sí, vamos a poner entonces el espejo y solamente le pongo un poquito de silicón caliente en el borde alrededor y esto va a pegar muy bien en la parte de la cabuya. Después entonces vamos a hacerle como un bordecito con otra cabuya, le voy a poner con silicón caliente. Esto no solo se va a ver bonito alrededor, sino que va a proteger el espejo también. Y si ustedes ven, parece como que los bordes fueran trenzados, se ve bien bonito. Después, por el otro lado, vamos a hacerle como un nudito con dos de las cuerdas. Este va a ser el gancho para colgarlos. Pero cuando le hagas los nuditos, ponle también un poco de silicón caliente para que quede más fuerte y no se vaya a desbaratar el nudo. Ahora sí, amigos, vean el resultado final. ¡Qué hermoso queda esto para la pared!
Idea número 2, espejo estilo náutico. Aquí vamos a usar un aro que puedes hacer tú misma, redondo con un círculo adentro. Un espejo redondo y lazos o cuerdas de cabuya. Voy a comenzar desde la parte del centro a poner la cuerda alrededor, pegándola con silicón caliente. Esta cuerda es muy particular porque es de color azul y color cremita. Esta la están vendiendo ahora mismo en la tienda del Dollar Tree porque ya llegaron todas las decoraciones de verano y trajeron esta que me pareció muy bonita. Después voy a desbaratar las cuerditas, voy a separar el azul del cremita. Ustedes pueden usar el que quieran, pero yo voy a usar el de color blanco y lo que quiero es pegarlo alrededor del aro varias veces para que se vea como el salvavidas o como si fuera un timón de barco. También le pueden poner cositas alrededor y se va a ver súper lindo. Ponle suficiente silicón a las cuerditas para que queden bien unidas y bien pegadas y no se corran. Ustedes pueden ponerle 4 de estas alrededor o 2. Yo le voy a poner una en esta parte de acá arriba y la otra en la parte de abajo. Mira, así. Pero tú le puedes poner acá arriba y en la parte de abajo. Después, usando la silicona caliente, voy a pegar el espejito. Esta decoración queda muy linda en la pared, pero también la puedes usar como portavela. Ya después, entonces, van a coger otra cuerda y la van a poner alrededor del espejo, que sea como el marco, y le va a dar también un poco más de vida a la decoración. Si quieres, por la parte de atrás, puedes ponerle más silicón alrededor del espejo en el borde para que quede más fuerte. Y ya por último, le van a hacer un ganchito usando las cuerdas, las pegas en el cartón y también en la parte del espejo. Ponle bastante para que no se vaya a despegar o le puedes poner una cinta como un tape. Y mira qué bello ha quedado. Esto lo puedes usar para decorar una habitación que la estés decorando de marinerito para un bebé o si no, también la puedes usar para decorar el baño de verano. Se ve muy bonito. Idea número 3, espejos con marco de cuerda. Aquí usaré 3 espejos redondos, 3 cartones redondos del mismo tamaño de los espejos, palitos grandes de paleta, lazos de cabuya o cordón blanco. Lo primero que voy a hacer es poner cada espejo en los cartones. Este cartón que estoy usando se llama tablero espuma, es cartulina y en la mitad tiene como foam, como un icopor, pero puedes usar cualquier cartón grueso. Aquí vas a empezar a poner los espejitos de la manera como tú quieras, si quieres el grande en uno de los lados laterales, si quieres en el medio, aquí ya tú decides cómo lo quieres. Vas a medirlo que queden la separación igual a un lado como al otro, porque allí vas a poner el palito de paleta, lo pegas con silicón caliente. Después entonces vamos a empezar a poner la cuerdita alrededor. Yo voy a poner primero el cordón de color blanco. Lo pegas primero bien en el borde del espejo y después pones más silicón caliente en el palito de la paleta y allí vas a poner el cordón. Después sigues nuevamente poniéndole a todo alrededor hasta que formes un marco. El cartón que le puse en la parte de atrás es más que nada para que le dé firmeza y protección al espejo. Puedes usar esta decoración como base y poner alguna decoración encima o también lo puedes usar como candelabro y poner unas velitas allí. O si quieres, ponerlo en la pared de forma horizontal o forma vertical. Enseguida vas a empezar a ponerle el lazo de cabuya. Tú puedes ponerle cualquier tipo de lazo, pero aquí la idea es que pongas de 2 diferentes colores porque te va a quedar bien bonito. En la parte de atrás del espejo, al final le puse otro palito más a cada lado para que quedara aún más fuerte. Y para poderlos colgar, entonces usé un pedazo de cabuya delgada y la puse ahí en el medio
por si la quieres poner horizontalmente, o si no, puedes ponerle el ganchito también en la parte lateral para que lo cuelgues en forma vertical. Y le puse un tape al final a cada uno. Y miran el resultado final, qué bellos quedaron. De todas maneras, yo se los dejo aquí decorados de varias formas para que tú tengas más idea. Bueno amigos, espero que te hayas inspirado para hacer tus propias decoraciones. Recuerda regalarme un like antes de irte. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!